Buenas noches, muchas gracias. Y ahora es momento de hablar de un pedido muy importante para una pequeña de 10 años. Estamos hablando de Olivia, que se encuentra en el Hospital Italiano en Buenos Aires. Es una niña de Oro Verde y necesita de un trasplante medular. Estamos junto a Mirta, que ella es de la Asociación Arcoiris, que nos va a brindar detalles específicamente para que la gente sepa qué es lo que se está buscando con este pedido. Buenas noches, Mirta. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias. Y la verdad que es un pedido muy importante, la familia está realizando una campaña, nos pidió si nosotros no podíamos sumar, por supuesto que sí, la nena tiene 10 años, tiene aplasia medular, por lo tanto no fabrica su médula los componentes que necesita de la sangre y por lo tanto tiene que ir a un trasplante de médula y lo que se está pidiendo, ya que la familia no es, es compatible, que la mayor cantidad de gente pueda acercarse e inscribirse como potencial donante de médula ósea. Ese es el pedido, que la gente se inscriba y le dé a esta nena la posibilidad de encontrar a su compatible, que debe ser en un 100%, para que ella pueda curarse. Bueno, y la persona que debe inscribirse, ¿dónde lo debe hacer? ¿Cómo? ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, los requisitos son los mismos que para ser dador de sangre. Es muy sencillo, tiene que tener más de 50 kilos, ser mayor de 18 años, o si tiene 17, tiene que ir acompañado con un tutor. Y debe sentirse bien de salud. La edad es de 18 a 55 años de edad. Los lugares para ir es el Hospital de Niños San Roque, se los convoca a ellos, por lo tanto, dieron 2 días específicos para realizar las extracciones, si bien es todos los días, pero específicamente va a ser mañana martes y el jueves por la mañana, pero después puede ser cualquier otro día. Otro lugar también donde se realiza inscripción de médula ósea es en el Hospital San Martín. Bueno, y hablar de la importancia, ¿no?, de la donación tanto de sangre como de esta oportunidad de poder inscribirse. Si quieren mandarle un mensaje a la gente para que se sume, se inscriba. Sí, tenemos que perder miedo. Hay mucho miedo con el tema de la pandemia, pero necesitamos perder el miedo porque hay muchos pacientes, tanto niños como adultos, que necesitan que la gente se acerque, que sea dador de sangre y por lo tanto dador de vida. Eso es lo fundamental. No nos tenemos que olvidar que hay muchas enfermedades que continúan y deben ser tratadas adecuadamente. Y a nivel mundial ha bajado menos del 50% los dadores que se acercan y esto es preocupante porque hay pérdidas de vida simplemente por miedo a acercarse a los centros de salud para ser tratado y no es así. Hay protocolos que se respetan, se debe cuidar y se cuida al donante y por lo tanto bueno, ese miedo tiene que ir terminándose. Muchas gracias, Mirta. Recordamos entonces, quien quiera debe acercarse, ¿no?, al Hospital San Martín o al Hospital San Roque de la Ciudad de Paraná. Sí, en el Hospital San Roque hay dos números que nosotros no tenemos en nuestra página, que está circulando, que es a nombre de Celina y de Liliana, quienes son los que van a dar turno, porque como dije, hay todo un protocolo en cuidado, se hace turno y se hace una entrevista por videollamada en el San Roque. Y también, vamos a dar, hay dos fechas donde también va a haber inscripción de como potencial donante de médula ósea, que es el 5 de noviembre, se va a realizar una colecta externa con inscripción. También en el club de uno de los clubes de Leones y el 18 de noviembre se va a hacer en la Unión Árabe. Ya se hizo en el mes de septiembre se vuelve a realizar esta colecta externa y lo bueno es que también se va a hacer con inscripción como potencial donante de médula ósea. Ah, perfecto. Bueno, muchas gracias, Mirta. Muchísimas gracias y por favor, se los esperan los hospitales para ayudar a Olivia y a muchos nenes que los necesitan.